Ya 11 años. Realmente desde este lado del Adril se ve muchísima gente. Creo que es el año que más gente ha venido y podemos decir que estamos muy contentos. Queremos agradecer también especialmente a Nuria Esper, que nos acompaña esta noche para leernos el manifiesto, y también a Pedro Valverde, que nos ha creado en un tiempo récord este precioso lazo rojo que representa la solidaridad con los afectados y afectadas. Agradecemos también la presencia de unos cuantos representantes de partidos políticos, de sindicatos y de movimiento asociativo. Entre ellos hay representantes de Taira, de Transsexualia, de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transsexuales, de TESIDA y de Apoyo Positivo. Queremos también agradecer a personas que han estado con nosotros durante muchos años, como es Pedro Cerolo, concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Madrid, y a Inés Abanés, portavoz de Izquierda Unida en la Asamblea de Madrid, y también a Almudena Pérez Hernando, que es la directora del Servicio Médico, del Servicio Médico de Salud de Madrid. Y sobre todo queremos agradecer la presencia, que son realmente los más importantes, de las personas con VIH, de los afectados y de las afectadas, implicados todos de una o de otra manera en poner un freno a la expansión de la epidemia y en luchar por la dignidad y contra la discriminación de quienes tenemos VIH. En los 3 años que llevo como presidenta de COGAM, tengo la constante impresión de que lo que cambia en torno al problema del SIDA es muy poco. En el momento de enfrentarnos cada año con un folio en blanco para plasmar en un manifiesto lo que es necesario decir y también lo que es necesario que algunos escuchen, este 1 de diciembre, tenemos la sensación de que una y otra vez reiteramos las mismas reivindicaciones, y esto es francamente frustrante. Es frustrante porque el SIDA tiene solución. Una solución que pasa primero por tener la voluntad política y la valentía de querer terminar con ello. Pasa por saber que la prevención eficaz no se acaba en el condón, que implica a todos y a todas, y que comienza por una educación que recoja que todas y todos tenemos el derecho básico y fundamental hacia la salud. Esta noche tenemos la suerte de que nos acompañe en este acto Apoyo Positivo, que ha hecho concluir su pasacalle en la Puerta de Alcalá. Esto muestra que las organizaciones tenemos la voluntad de alzar la voz unidas para recordar a la Consejería y decir a la opinión pública lo que 20 organizaciones concluyeron en una jornada del pasado mes de febrero, y vamos a resumir en solo 5 puntos. Exigimos más presupuesto para la prevención y más medios para sensibilizar y combatir el estigma. Exigimos que se apoye el trabajo de las organizaciones no gubernamentales, que llevamos la prevención a las poblaciones más ocultas y más inalcanzables, dignificando su valor más allá de los discursos vacíos. Del presupuesto destinado al SIDA por las autoridades de la Comunidad de Madrid, tan solo el 1,2% se dedica a la prevención. Vamos a estar de acuerdo por una vez en que las comparaciones son odiosas,
porque la Comunidad de Madrid cuenta con el 24% de los casos de SIDA de todo el Estado. Y los medios destinados a la prevención palidecen, o se sonrojan, cuando se comparan con otras comunidades autónomas. Algo menos de lo que cuesta un piso de 40 metros cuadrados en el centro de Madrid es lo que se destina para que las organizaciones no gubernamentales llevemos la prevención a los más necesitados. Y esta indignidad debe acabarse. Los responsables políticos deben comprometerse a que esto deje de ser así. Pero es que aún hay más. Aún hay más, y continuando, reclamamos que Sanidad involucre las políticas de SIDA de la Comunidad de Madrid a educación, a empleo y mujer, a vivienda, a inmigración y a quien haga falta. Exigimos muy especialmente que se garantice y se facilite el acceso a la tarjeta sanitaria a la población inmigrante, porque el acceso al sistema sanitario tiene que ser la principal medida de base de cualquier prevención que se vaya a hacer. Y por último, educación sexual. Educación sexual para los jóvenes y adolescentes. El sistema educativo debe proporcionar a jóvenes y adolescentes una herramienta básica para la prevención. Y no nos referimos solo al condón, sino a aprender sin prejuicios que tienen derecho a vivir la propia sexualidad con salud y con respeto hacia sí mismos y hacia los demás. Eso claro, si queremos que las generaciones futuras estén más protegidas frente a una pandemia que, si no lo remediamos, seguirá arruinando la vida de muchas personas. Educar para la ciudadanía no es adoctrinar, no lo es. Y cualquier incumplimiento de la ley a este respecto no esconde otra cosa que homofobia, sexismo e intolerancia. Sean conscientes quienes incumplen o quienes permiten que se incumpla la aplicación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que están poniendo un granito de arena para que, en Madrid al menos, el SIDA siga acampando a sus anchas. En cuanto a la discriminación a las personas con VIH, no se puede soportar ni un día más. Tener VIH sigue hoy todavía siendo el problema, un problema en el entorno laboral, en el entorno de la vivienda, en el familiar, y sigue forzando a muchos miles de personas a vivir en otro armario más. Un armario terrible, oscuro e intolerable. Reivindicamos por eso, con este acto cada año, nuestra solidaridad con todas las personas con VIH, con los gays, transexuales, lesbianas, heterosexuales, usuarios y exusuarios de drogas, clientes y trabajadores sexuales, jóvenes y mayores, hombres y mujeres, solteros, casados, parejas de hecho, arrejuntados, a todos y a todas. Recordamos también a aquellos y aquellas que ya no pueden asistir. Y no cejamos en nuestro empeño de seguir reclamando medios, atención y voluntad para terminar de una vez por todas con una pandemia que ha acabado ya con la vida de 25 millones de personas y que ha cambiado radicalmente la realidad social de los países en vías de desarrollo. Muchas gracias por acompañarnos y damos paso a Nuria Esper para la lectura del manifiesto de 2007. Este acto, en memoria...